Muy buenas a todos, estamos en Universim y esta vez la vamos a liar parda. Sí, amigos, dado que ya no tenemos más contenido amplio que hacer, salvo el de construir monumentos y poquito más, he decidido intentar liar da parla. No sé qué he dicho, pero quiero liarla, ¿vale? La cosa es que la vamos a liar mucho. No sé cómo lo he dicho, pero quiero liarla mucho, ¿vale? Y tenemos muchas novedades, pero vamos a ir por el principio, ¿vale? He terminado de construir lo que viene a ser el aeropuerto, que esto cada vez lleva... Mira, he dicho, mira cómo volan. ¿Me puedo estrellar contra él? Ojo que lo atravieso. ¿Nos atraviesa un avión? ¡Cuidado, amigos! ¡Es un avión! Ya está, ya pasa, ¿ves? Bueno, pues me puedo tirar un ratillo ahí jugando con los aviones. Le pincho y no pasa nada, ¿vale? Que lo sepáis. Son de adorno los aviones. Ellos van, vienen, dan vueltas al mundo, van al aeropuerto. ¿Quién quiere intercambiar? ¿Quieres intercambiar? Vale, de esto me interesa mucho. La medicina, sí, también. El resto es que me da un poco igual, pero bueno, venga, 69 de estos, 83 de aquellos, 16 de estos y la comida no me interesa, ¿vale? ¿Y tú qué es lo que querías? Ni me acuerdo, pero te puedo dar unos 400 de estos, te puedo dar unos 500 de estos. Uy, estos te molan, ¿eh? Venga, ala, para ti para siempre. Ya está, tradeado, ni más ni menos. Perdón. Bueno, como iba diciendo, tenemos el aeropuerto, que voy a buscarlo, que no lo encuentro. Aeropuerto, 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 aeropuerto. Por aquí tenemos el aeropuerto. Mira, mira cómo aterriza el avión. Ojo, mira un kibro hecho ahí, ¿eh? Y el avión aterriza, sí señor. Tenemos dos avioncillos más que están por ahí volando. Van, vienen, tal. ¿Cuántos visitantes tenemos? Ninguno, ¿por qué? Por el coronavirus. Así es la vida. Bueno, el caso es que tenemos el aeropuerto terminado. He estado haciendo una cosa, por eso no he estado subiendo más de Universin, y es la siguiente. He estado provocando lo que viene a ser... Bueno, provocamos uno. Asteroides, asteroides, asteroides para mí. Por ejemplo, nos venimos tal que aquí, que no hacemos daño a nadie. Ponemos esto un poquito aquí arriba para que el asteroide caiga aquí y no lo perdamos. Ahí, ahí, venimos una carga y pa, 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 pa. Ya sabéis cómo funciona esto. Ha caído arriba del todo. Ojo, ojo, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, arriba. Aquí lo tenemos. Vale, y abrimos y la estoy liando parda, ¿vale? La estoy liando parda porque yo cojo y son cajas sorpresas. Dices, bueno, cajas sorpresas, esas que te dan recursos, un... No me estáis entendiendo. Hacemos verdaderas cajas sorpresas, porque normalmente esto tiene un hándicap y es el siguiente. Tú lo pones aquí, ¿vale? Normalmente tienes que esperar a que te lo investiguen. Y una vez que te lo investiguen, la abres y no hay ningún problema. ¿Pero qué ocurre si la abrimos sin que la investiguen? Bueno, pues si tú lo abres sin que la investiguen, puede ser que no pase nada, que te den los recursos y ya está, e incluso el trozo de mapa de los monumentos, o puede ser que explote y mate a todos los que hay a su alrededor, cree incendios y esas cosas. Así que nos la vamos a jugar. Últimamente me la estoy jugando, ya han muerto bastantes nuggets por ello, es como pequeños atentados de los dioses. ¡Y a la de 3! ¡2! ¡1! ¡Abrimos! ¡Madre mía! ¡Reventón! ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos nuggets han muerto? La caja se abrió. Bueno, no sé, habrán muerto como 5 o 6. La última vez murieron 10, así, del tirón. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Uy! Era un feligrés, pobrecillo. 5 y, claro, tienen que reparar las fuentes porque se estropean. Pero bueno, está bien la cosa, está bien la cosa. Bueno, pues que recoja a mí como lo recoge los pobrecillos. Pero bueno, ahí nos ha dado una cosa más que... ¡Ojo! Ah, vale, la torre, vale, ya tengo la Torre Eiffel desbloqueada, ¿vale? Que ya la he puesto a construir, por eso se me ha puesto otra vez con el candado. Que en un momento me ha dado un palpito aquí al corazonado, al corazao. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿veis? Que de hecho la pone así, la imagen, perfecta. Vale, nos quedan, aún nos quedan, ¿eh? Aún nos quedan por ir abriendo. Mira, este tiene una sorpresa mayúscula y es en plan de 3, 2, 1, ¡abrimos! Vale, bien, perfecto, perfecto. No ha explotado y nos da recursos, así que guay. Notre Dame, a ver cómo va Notre Dame. Nos falta uno de Notre Dame, vamos por 270. Luego seguimos tirando meteoritos por todos los lares. Vale, pues dicho esto, teníamos también... Bueno. Ay, espera, que lo enseño, que lo enseño. La vamos a liar, vamos a hacer una carrera contra reloj. Diréis, ¿cómo que una carrera contra reloj? A ver, ¿qué es una carrera? No, va a ser una carrera contra reloj. Y la función es la siguiente.
El challenge que me acabo de inventar ahora mismo, según os lo estoy diciendo, es el siguiente. Yo voy a soltar zombies. Bueno, o gente de esta que cuando te muerde te haces zombie y hace una plaga zombie que no tiene cura. O voy a intentar conseguir lo que viene a ser las... conseguir y construir los monumentos, ¿vale? Entonces es lo siguiente, yo voy a estar creando zombies. Van a salir ahí a su bola. Y si en algún momento da hay una super plaga zombie y mueren todos antes de que haga las estructuras, pues habrán ganado los zombies. Si no, habré ganado yo. Yo lo veo justo, ¿no? Así que vamos a ir creando zombies. Una zombie en concreto, a ver. El zombie, a ver, ¿cuál era? Este es el Nagnorris, ¿no? ¿Cuál era el zombie? Una vez infectado, este Nag propaga enfermedades como los incendios forestales. ¡Ojo! ¿Que este es distinto o qué? Baja capacidad de carga, solo se puede curar por intervención divina. ¡Ah, este! Ataúd, es que... Oh, aunque lo de los fuegos forestales, eso tampoco tiene mala pinta. Este es el que venía bien. Recordemos, ataúd esquivador. Reencarna después de la muerte. Bien, o sea, por un lado muere, pero luego vuelve a salir. Eso está muy bien. Malos hábitos. Ocasionalmente muerde a otros nuggets, propagando un virus zombie raro que puede causar un brote. Los zombies no se pueden curar y su salud se degrada lentamente con el tiempo. Solo puede ser curado por intervención divina, cosa que yo no voy a hacer. Así que le añadimos, nos mete aquí las cuestiones y le creamos. Ahí le dejamos. O sea, tú vete con lo tuyo, que si le da por morder y hacer una plaga, porque claro, si muerdes a un zombie, ya sabéis que ese zombie le va a dar por morder a otro, ese otro va a dar por morder a otro, va a haber una guerra civil, los policías, los bomberos, los cazadores con los zombies, o ganarán los zombies. Curioso, pero eso no es lo único. Vamos a dejar que se vaya creando el zombie ahí poco a poco. No sé cuánto de estado le quedará al otro, pero bueno, da igual. Cuando se estrelle el otro defensivo, que por cierto aparece un ovni, le ataca y el ovni cae a saco. Pero no he conseguido pillar todavía para grabarlo y enseñarlo. Así que si con un poco de suerte aparece un ovni y vemos que esto pasa, por cierto, ¿puedo trincarlo? ¿Esto es un avión? No, este es el satélite. Dale un clic. A ver cuánto... pues le queda poco al satélite defensivo, ¿eh? Un 30%. Bueno, vamos con ello. Ha muerto 4 nuggets, ¿de qué? No lo sé. Vale, entonces, la cosa está en que he puesto, bueno, una plantación aquí de estas solares, para tener que despreocuparme un poco del tema de energía, ¿vale? Plantación solares en el desierto, para que no haya ningún problema de que se me congelen ni nada cuando sea invierno. Y he puesto la Torre Eiffel a construir, que creo que es esta. Sí. Efectivamente, esta es la Torre Eiffel. Le he puesto prioridad, pero como ya sabéis, aquí las prioridades últimamente se lo pasan por donde quieren. Así que con un poco de suerte al final de este capítulo habremos construido la Torre Eiffel. Mira, aquí viene más gente, venga, vamos. Recursos. Ojo rayito. ¿Se viene un ovni? No se viene un ovni, ¿no? No tiene pinta de que se venga un ovni. Vale. Y yo aquí, bueno, esto tardaba bastante, así que puedo ir poniendo para que dure 15 años. Vamos a poner duración, porque total, 10 años. Este mismo, tampoco me voy a preocupar mucho, 5 años. Y 5 años, vale, lo más caro del mundo mundial, venga. Y Saturno 5, venga, pues sale Saturno 5 y que se haga dentro de 20 años, perfecto. Ahora, a producir Saturno 5, que un año de estos saldrá. Bien, viene ventisca, no pasa nada, son cosas que pasan en la vida. Prohibición de anticonceptivos. ¡Lo celebramos! ¡Venga, hay niños por todos lados! Necesitamos nuggets zombies, digo, nuggets, necesitamos nuggets. Bien, dicho esto, tengo para lanzar otro, ¿no? Sí, pues venga, vamos a lanzar otro antes de que nos baje por el motivo que sea. Raro, extraño... Raruno, u lo que sea. Ahí estamos. Ahí lanzamos. Uf, qué cerquita, chavales. Tranquilos, ¿vale? Va a caer muy cerca. No preocuparse. Todos tranquilos. Uf, se ha caído cerca, sí. Madre mía, yo soy el que vive aquí y he vuelto a nacer. Literal. Vale, trincamos este. Venga, ahí estamos. Vamos, llévatelo todo para ti, para siempre. Venga, vamos. Venga, lo vamos al centro. Porque recordar que solo se puede abrir en este círculo central. Vamos a abrirlo ahora.
me ha pegado al comedor. ¿No? Por darle un poco de emoción a la cosa. ¿Esto que es un comedor? ¿Está lleno de gente? Sí. ¿Tienen comida? Sí. ¿Que lo mismo esto revienta? Sí. ¿Que lo vamos a averiguar ya? Sí. Tres. Mira, hay un policía por ahí. Dos. Uno. ¡Abrimos! ¿Vale? Se han salvado. Se han salvado. Esta vez se han salvado. Torre inclinada. Ok. ¿Cómo va la torre inclinada? Gran Ben. Mira, el Gran Ben le faltan dos. A la Rosa del Desierto le falta uno. Este, la Torre Eiffel, que me viene ni que pintado. Ahí estamos. Ojo del Mundo, dos. La Torre Inclinada le falta uno. Torre Pisa, vamos. Notre Dame le falta uno. Y la Pirámide le falta... A Notre Dame lo podemos incendiar, ¿no? Como, en la... como ocurrió en realidad. Es que, bueno, en fin, no voy a decir nada. Venga, vale. Advertencia de tormenta de viento, entra. Pues bueno, pues ahí está, los Nuggets. Si alguno sale volando no pasa nada, tenemos población de sobra. 789 de comida, increíble, lo sabéis. Y si le doy aquí a la V, ¿me haces otro? No me ha hecho otro. Tú vas a ser rojo. Vale, vale. Correr. Repoblar el mundo. La que vamos a liar. Bueno, bien, ¿cómo va la cosa? Entonces, tenemos la Torre Eiffel esta que no se me va a construir hasta dentro de 3 meses. Me veo aquí grabando el episodio de... ¡Ojo! Que se nos cae el agua. Vale, agua tenemos de sobra. Un poco de sequía no le vendrá mal tampoco. Para que balonen el agua. Vale, Torre Eiffel. Vamos a ver. Si es que no te llevan nada, si es que priorízalo. ¡Priorízalo, por Dios! Si es que no me llevan nada. No me llevan nada. Quieren construir tantas cosas, pero es que luego no llevan a ningún lado. No me llevan a ningún lado. Vale, o sea que me veo aquí que para hacer la Torre Eiffel vamos a tardar 3 meses, ¿no? Venga, tranquilos, no pasa nada. Vale. ¡Viene la fuerte tormenta! Pues nada, con tranquilidad, ¿eh? Venga, ya estamos. Otro avión que sale, despega. ¿Se estrellarán los aviones con tanta tormenta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué me esquivas el avión? Me va esquivando el avión. Haciendo una especie de ¡Ojo, ojo! ¡Carrera de aviones! ¡Ojo, carrera de aviones! Ah, no, que se va para otro lado. Vale, pues uno para cada lado. Así me gusta, que partís por el mundo. Bien, vale, dicho esto, tengo aquí un montón de carteles. Niveles de oxígeno más bajos. Ha muerto 5 naves, tiene problemas de falta de electricidad. Ah, pues espabilar, espabilar. ¿Qué tengo? ¿Falta de electricidad? Pues espabilar un poquito con esto, ¿no? Espabilar con esto, claro. Falta de electricidad, espabilar, construir. Ah, vamos a ver si les arreglamos la falta de electricidad. De verdad, ¿cómo son? ¡Ay, mira, un globete por aquí! ¡Yuhu! Ahora sí, pues ha salido todo a volar el día que menos viento hacía, ¿eh? Madre mía, la inteligencia, ¿eh? Menos mal que son superglobos. Bueno, a ver, ¿dónde teníamos esto? Por aquí... Vale. Vamos a gastar un poquito de energía, pero no pasa nada. Todo sea... porque los Nuggets puedan seguir trabajando, teniendo electricidad. Venga, ya está. Ya me he gastado todo lo que tenía que gastar. Menos que Haze. Venga, ala, tú. Para siempre. Para ti. Ok. Vale, pues yo voy a hacer una pequeña pausa, porque total, yo por el tiempo que llevamos, no hay mucho más contenido que hacer. Es esperar a que se construyan las cosas. Me veo que me va a ser más largos grabar estos capítulos que esperando a que simplemente se construyan las cosas a otra cosa. O sea, es que es, porque seguro que están priorizando cosas de estas residenciales. Venga, por favor. Residenciales, ¿para qué queremos residencias? Quiero priorizar lo que hay que priorizar, que es la Torre Eiffel. Vemos la Torre Eiffel y al siguiente capitulillo, macho. De verdad, ¿cómo son estos? Y como veis, aquí no traen nada. No traen nada de nada. Vamos a construir. ¿Ves? Ahora, hay un montón de gente, sí. O sea, colaboran muchísimas personas, ¿sabéis, no? O sea, 20 personas colaborando. ¿Pero cuántos materiales traen los colaboradores? Ninguno. Así también colaboro yo, ¿eh? Yo, ahí lo dejo. Así también colaboro yo. Pues nada, vamos a construir más mensajeros, ¿no? Porque el resto de cosas... ¿Los parques puedo construir más todavía? Los parques... De estos parques puedo construir los que quiera. De estos llevo 7 de 10. Lobos entrando. ¡Pues que entren, hombre! ¡Que entren! ¡Que pasen y vean! Tranquilos, no pasa nada.
Por aquí de seguridad tenemos todo, la industria tenemos todo, aquí lo tenemos todo, menos el generador de oxígeno. Tranquilo, tranquilo, señor narrador, no te preocupes. Vale, esto pasamos por aquí, y esto tenemos el aeropuerto, el cementerio, el cementerio, el cabo de ingenieros, todo. Es que tenemos todo ya. Todo, de todo, de todo. Y materiales tenemos, ¿no? Bueno, hierro ando un poco canino, pero bueno. Es que yo no sé aquí. Hierro, hierro, todo quiere hierro. Ahora todo el mundo quiere hierro. Todos quieren hierro, claro que sí. Todos quieren hierro. De medicinas ando canino, pero es que me da un poco igual, también te lo digo, ¿eh? Todos quieren hierro. Todos quieren hierro, pues hierro para todos. Este es el hierro, ¿verdad? Sí. Tengo 300 de hierro. Esta era otra historia. Bueno, pues lo dicho, voy a hacer un pequeño corte y veremos a ver si se construye o no se construye. Esperemos a ver que sí. Bien, amigos, por después de una hora, madre mía, una hora, estamos teniendo aquí ya por fin la Torre Eiffel construida. Madre mía, que me lento me va las vigas de acero, increíble. He estado construyendo un montón de minas de gas para ver si esto acelera, porque con las minas de gas y otras cuestiones hacemos lo que son las vigas estas, que es lo que nos da lo que necesitamos. Pero hay que acelerar esto porque llevo una hora para poder grabar esto y así no me da tiempo a grabaros más cosas interesantes. Bien, vamos a ver. La Torre Eiffel está en progreso. Vamos a ir viéndola cómo la construye. Vamos a mover esto un poquito aquí, a ver cómo va subiendo, cómo va tal. Vamos a llegar al primer monumento. No sé si antes o después, me imagino que mucho antes. Bueno, el progreso también es un poco lento, te digo, ojito, ¿Puede venir alguien más a construir esto, por Dios? Que entre tres tíos se tarda, ¿sabéis? Dale un poquito de caña al asunto, muchachos. Darle caña o algo, no sé. Bueno, vamos a lanzar un par de meteoritos mientras. Total, tenemos tiempo. Bueno, os informo. Tengo todas las estructuras a falta de un solo esquemita para completarlas. O sea que vamos a tirar aquí esto. Vamos a hacer aquí una de pim pam pum, bocadillo de atún. Porque tú lo vales. Estoy arriesgando mucho en tirarlo en esta montaña. Pero no la jugamos. Así somos nosotros. Vale, entonces. ¿Qué creéis que nos va a salir ahora? De hecho, creo que tengo otra caja más guardada para abrir. Ojito, ojito, que podemos completar dos monumentos de una. O sea, no completaros en el día de hoy, pero sí por lo menos poneros a construir a ver qué nos piden. Porque claro, si me voy a tirar una hora para grabar cada monumento, no me da la vida para hacerlo bien y guay y grabaros más cosas. Porque quiero traeros un poquito más de novedades al canal. Ahí estamos. Me gustaría subir Monster Hunter World, ¿vale? Están con el Airborne ahora. Me gustaría empezarlo desde cero. Lo jugué en la PSP y la verdad es que me gustaría bastante subirlo, pero claro, no sé si os gustará mucho o no. Así que bueno, ya iré viendo. A ver, estaba viendo, hablando con otros youtubers y demás. Y bueno, me han dicho que algo no pueden, pero que quizá más adelante sí podamos jugarlo juntos. Así que bueno, pues ahí ando pensando si subirlo o no subirlo. Mientras tanto, abrimos cajas dos rápidas. Vamos, 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 vamos. Completamos dos. Ninguna explosión. Vaya, pues han tenido suerte. Rosa del desierto. Y la otra no me he fijado cuál era. Bueno, vamos rápidamente a la Torre Eiffel. Pam, pam, para, pam. Bueno, rápidamente, que parece que estoy dando la vuelta por todo lo contrario, ¿sabes? Increíble. Era girar un poquito a la derecha, un poquito por la izquierda. Aquí vamos como avanzan poco a poco. Y hay más gente, ¿no? Nah, son los tres de siempre. Bueno, pues mientras que siguen avanzando y vamos viendo aquí cómo avanzan, vamos a ir viendo qué más tenemos. Bueno, 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 bueno. Tenemos la rosa del desierto. Este requiere menos hierro, que son 25, con lo cual se construiría más rápida. Y este también se construirá lento, porque requiere 50. Vale, pues yo voy a ir poniendo por aquí, ¿vale? Los edificios, no sé cómo ponerlos, ¿sí? Ponerlo así, ¿vale? Vamos a ponerlo tal que aquí, uno por aquí, con lo cual este ya se me ha debido de quitar, efectivamente. Y el ojo del mundo, que vamos a poner aquí el ojete, a tal que así. Tengo una estructura por aquí, residencia, no, es esta. ¿Me llega? Ojo que suena por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Por qué suena la alarma? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se nos... ¡Ojo! ¡Que la han derribado! Bueno, 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 bueno. ¡Que te han derribado, majete! ¡Mira cómo suenan las alarmas! ¡Mira cómo suenan las armas! ¡Vámonos!
¡Alarma, alarma! Ya está, ya ha pasado, ¿no? Venga, y me ha dejado la caja, me ha dejado la caja. Increíble, me ha dejado la caja. Bueno, pues una de gratis, vamos a rellenar otro más, ¿no? Del tirón. Venga, y mientras que están recogiendo aquí las cosas, a ver si explota. ¡Pam! Pues no, no explota. Y que completamos el Gran Ben. Pues nada, vamos a ponerlo allí. Pues mira, al final de todo, después de una hora, va a salir hasta un capitulito productivo incluso. Y tengo para tirar otros meteoritos. Bueno, 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 bueno. Al final me sale hasta productivo el capítulo. Gran Ben 25. Vale, ok, mira, el Gran Ben lo podemos poner aquí en medio. ¡Hala! Ya está. Y ahí que vayan. Vamos ahí con la Torre Eiffel. Ok. Vale, pues me están construyendo Torre Eiffel. Ya vamos por la mitad. A ver, que son cuatro andamios. Que he estado recientemente y la he visto. Que son cuatro andamios. Tampoco os compliquéis la vida. Ahí va por dentro, ahí va por dentro la Torre Eiffel. Mira, mira, mira cómo se ven los arquitos aquí. Las torres para arriba. Bueno, 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 mira, mira la puntita, la puntita. Con el mortero ahí arriba, increíble. Y bueno, y todo esto, pues nada, con calma ahora y paciencia y sosiego. Vale, pues y ya está. Y no nos queda otra. Y esto hemos dicho que descubría todo, ¿no? Sí, vale, pues como descubre a todos, no hay problemas. Aquí se queda, va a ser la zona de los monumentos, ¿no? Nuestro parque especial de monumentos. Vamos a poner aquí. Pues a ver si me terminan de construir esto. Voy a esperar un ratillo y volvemos ya justo cuando esté para construirse. ¡Bien, amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Lo tenemos! ¡95! Espera, ¿94? No, a ver si ahora el 94 va a ser el más largo del mundo. ¡95! Bueno, pues nada, ahora el 5 último por ciento va a ser el más largo del mundo. ¡96! ¡97! ¡90! ¡Ay! ¿Quién me da un 8? ¡Tú, venga! ¡98! Eso ha quedado guay, ¿eh? ¡99! ¡Y tenemos la Torre Eiffel! Cuando acabe, claro. Momento épico, se ha ido a la mierda. Y aquí, ¡holo! Pues sigue, ¡holo! Torre Eiffel, niño. Bueno, pues aquí tenemos el primer monumento, la Torre Eiffel, después de una hora. Sí, señor. Ya podéis, ¿eh? Bueno, que sepáis que aquí abajo tenéis restaurantes, aquí también podéis verlo. Se puede subir hasta aquí arriba, podéis verlo por el exterior. Y está muy chulo, ¿vale? ¿Quieren negociar conmigo? Una aldea asiliada está exigiendo recursos. ¿Por qué exiges? No me exijas. A mí me puedes pedir, yo te doy. Pero no exijas. No exijas porque pillas. Pillas por las orillas. Bueno, pues yo voy a acabar aquí. Tengo 974. Creo que puedo lanzar un par más de lo que viene a ser meteoritos. A ratos iré haciendo que todo esto vaya emergiendo y demás. Y yo creo que el próximo vídeo que grabaré será muy cortito y para ver todos los monumentos ya terminados. O si la plaga zombie ha avanzado, que aún no se sabe ningún caso de plaga zombie. Así que yo seguiré mandando plagas zombies. Hay gente rojos ahí a mandarlos ahí, a ver qué pasa con los nuggets. Pero vamos, al ritmo que vamos, ahora por capítulo para grabar un... ¡Ojo! Este ya va ahí. Niquelado, pero nos falta esto. Cuando se me construya las 5 o 6 de estas, va a ir todo más fluido. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.